Paraíso, ya puedes normalizar tu respiración. Descruzamos tus manos. Y vas a escuchar cuidadosamente lo que te digo. Tus ojos están cerrados. Cómodamente, cerrados. Y es muy probable que escuches los ruidos de la calle, los carros, la gente que pasa, alguna mascota, y puedes dejar de poner atención a esos sonidos, ya que no tienen que ver con nuestro trabajo. Y también tomar esos sonidos como parte de tu relajación. Tu mente se concentra solo en lo que te digo. Tranquila y relajada. Tus brazos y tus piernas te pesan. Y te sientes relajada. Muy relajada. Tranquila. Los músculos de tu rostro se sienten relajados. Tus brazos están relajados. Tus piernas te pesan. Están muy pesadas. Cómodamente pesadas, muy pesadas, confortablemente pesadas. Parecería que descansas en una superficie muy blanda. Muy blanda. Y te hundes. Y te hundes en esa superficie blanda. Y te hundes cada vez más y cada vez más, descansando profundamente. Profundamente. Muy relajada. Muy
tranquila, relajada, profundamente relajada. Y mientras te hundes en esa superficie blanda, permites que tu mente no consciente vaya a ese momento, vaya a ese lugar donde encontrarás el recurso necesario, todo el recurso, las potencialidades, para generar algo propio, tu propia familia, de ese momento. Tu mente interna y tu espíritu saben perfectamente qué hacer. Lo único que requieres es descansar, porque seguramente ya notaste que todo tu cuerpo descansa en ese sillón. Todo su peso confortablemente descansadamente y puedes escuchar más cosas a tu alrededor, pero poner atención solo a mi voz. Sin pensar en nada, absolutamente nada. Solamente en mi voz, escuchando solo lo que te digo, escuchando solo mi voz, y te sientes cómoda y muy relajada. Cómoda y más relajada. Aún más relajada. Los músculos de tu frente se relajan, se sueltan. Los músculos de tus párpados se sueltan, se relajan confortablemente. Descansan confortables, flexiblemente. La cavidad interior de la boca se relaja, se suelta. Los músculos de tu quijada se suelta, se relaja, se tranquila, muy a gusto.
te sientes cómoda. Y relajada. Muy cómoda. Y relajada. Y mientras cuento del 1 al 10, permites a tu mente no consciente que llegue a ese momento, a esa escena, a ese recurso, a ese recuerdo que hoy te permitirán encontrar todos los recursos necesarios para tener tu propia familia, tu pareja, tus hijos. Permite que tu espíritu viaje a través del tiempo y del espacio. Muy profundo. Suelta. Viaja lejos. Mientras tu espíritu aquí descansa, tu cuerpo en paz, confortable y relajado. Tu mente no consciente va profundo. Muy profundo. Contaré del 1 al 5. Y con cada número irás más profundo. Más y más profundo. Más y más lejos. Viajando a través del tiempo y del espacio. Cuando llegue a 5, tocaré tu frente. Y lo primero que llegue a tu pantalla mental, me dices que es 1, 2, 3, todavía más profundo. Cuatro. Suéltate, date permiso. Cinco. Profundo. Ve muy profundo. Y dime, ¿eso que estás recordando es de día o es de noche? Listo.
Y ahí sientes que vas caminando o flotas. Floto. Y ahí donde estás, hay temperatura. Bien. ¿Qué más me puedes contar de ahí donde estás? ¿Qué detalles? Todos los detalles son importantes. Revisa. ¿Qué hay ahí? Veo puntos, luz. Veo puntos de luz. ¿Qué se mueve? Y se mueven. Y dime, esos puntos de luz, ¿están lejos de ti o cerca? Están alrededor. ¿Y cómo te hacen sentir eso? Curiosidad, tocarlos. Trata de tocarlos, a ver qué sucede. Y dime qué sucede. Me sé que se mueve. Pregúntale qué son. Y recuerda que esa energía y la energía se comunica de diferente manera, no como lo hago yo. Se comunica por medio de pensamiento. ¿Y qué te dicen? Veo un valle verde, como con un hoyo, un precipicio. Se mueve. Y tú vas caminando, lo ves desde arriba. Ahora dime, observa y siente. ¿Dónde estás ahí? Desde arriba. ¿Estás metida en alguna cosa o simplemente flotas? ¿Cómo lo puedes ver desde allá? ¿Estás parado en algún lugar muy alto? No, no veo, solo veo. Solo veo. Y dime qué simboliza ese precipicio. Revisa. Permite que tu yo superior te indique la respuesta. Queda de manera clara. ¿Qué simboliza ese precipicio?
Y dime qué respuesta llegó a tu cabeza, a tu mente. Como que entro y salgo. Como si brincara, como si flotara. Bien, excelente, lo estás haciendo muy bien. Justamente así es como funciona. Ahora verifica si hay más elementos, si hay más cosas que ver ahí. Revisa. Si hay emociones. Si surge algún nuevo detalle, algún recuerdo. Solo doy vueltas y vueltas. Doy vueltas. Y estar dando vueltas. ¿Te sientes bien? ¿Te gusta? No siento, solo vueltas, como si estuviera en un tubo, girando, girando, como que me jala y me avienta. Bien. Ahora fluye profundo, muy profundo. Y ubica algún momento, algún lugar, alguna escena de esta vida o de otras. Busca profundo. Y permite que tu espíritu te lleve. Él sabe. Tú solamente descansa. Descansa profundamente. Uno, dos, tres. Ya estás ahí. Y dime, ¿qué es lo primero que llega a tu mente? Estoy en un callejón muy antiguo. Estoy en un callejón muy antiguo. Solo, oscuro. Solo y oscuro. ¿Y es de piedra el callejón o de tierra? Sí, de piedra. Es de piedra. Y dime, ¿qué años sientes que es ahí? Lo primero que llegue a tu mente. 1860, 60. ¿1860? Bien, y ahí eres hombre o mujer.
No lo veo, solo veo gente que pasa por un lado. Y esas gentes que pasan, ¿escuchas si hablan mi mismo idioma? No escucho lo que Bien, vamos a potencializar tu oído. Lo estamos potencializando. Ahora escucha. Buscan a alguien. Buscan a alguien. ¿Y tú cómo sientes que te llamas ahí? Blanca. Blanca. Blanca, ¿eres joven o vieja? Adolescente. Adolescente. Blanca, ¿y dónde están tus padres? No los veo. No los veo. ¿Y a qué te dedicas? Traigo una canasta. Traigo una canasta. ¿Y tu ropa cómo es? Traigo un vestido claro, Mandil rojo. un mandil rojo. ¿Y cómo son tus zapatos, tu calzado, Blanca? Como de tela. Son como Sucios. de tela sucios. ¿Eres pobre o rica? ¿Y hacia dónde te diriges, Blanca? Ahí entra la gente. Queriendo caminar hacia unas casas en un bosque. Voy entre la gente queriendo caminar a una casa en un bosque. ¿En esa casa vives? Bien. ¿Y logras pasar? ¿Te dejan? ¿Están muy apurados buscando a alguien? Sí, pero ellos vienen en contra. Pareciera que te regresan. Bien. Avanzo despacio. Avanzo despacio.
¿Y los hombres cómo se visten ahí? Los veo con capuchas negras, azules, con sombrero. Veo más hombres. ¿Están buscando a alguien porque están preocupados o porque le quieren hacer daño? Como que murmura. Pero veo que en la casa me espera mi abuela. En la casa me espera mi abuela. ¿Tu abuela te quiere? Blanca, ¿ahí eres feliz? Me asustan, pero con mi abuela soy feliz. Me asustan, pero con mi abuela soy feliz. ¿Y quién te asusta? Esos hombres. Esos hombres. ¿Alguna vez has tenido algún problema con ellos? No, solo cómo me miran. Me asustan cómo miran. Solo cómo me miran. Me ven pasar nada más. Me ven pasar nada más. Ahí eres linda. Sí. ¿Cómo es tu cabello ahí? Trenzas con cabello claro. Trenzas de cabello claro. ¿Ya llegaste ya a tu casa con la abuela? ¿Y ya está todo bien? Sí. ¿Y a qué huele tu casa, Blanca? A limón. A limón. Fresco. ¿Y tus padres? No veo más que a ella. Ahora adelántate un poco en esa vida. Y busca un momento que te haya impactado, algún momento fuerte. Uno, adelántate un poco. Dos, tres. Y dime, Blanca, ¿cuántos años tienes y en dónde estás? Veo luz. Veo luz. Muy fuerte. Ahora yo te voy a poner
un manto pequeño, claro, para que no te distraiga ni te lastime tus ojos. Está. Y ahora dime, ¿qué haces en esa luz? ¿Por qué estás ahí? ¿Murió tu cuerpo, Blanca? Regrésate un poco en el tiempo, es fácil. Recuerda, eres energía. Regrésate en el tiempo un poco y dime qué sucedió. Voy y vengo en luz, pero no me veo, solo trata de regresarte un poco más porque no entiendo. Porque si estabas con la abuela, de pronto estás en la luz. ¿Qué fue lo que sucedió? Bien. Está bien. Ahora dime, ¿qué haces en esa luz? Solo me muevo. Verifica si está ahí tu maestro. Pídele que se haga presente. Ya está ahí. Ser de luz. Tienes varios, todos ayudándote, al pendiente de ti. Pídele a uno de esos seres de luz que se haga presente, que requieres de su ayuda. Y cuéntame qué está sucediendo ahí.
No lo veo, pero me murmura el oído, me dice. Suéltate, no tengas miedo. Me murmura al oído y me dice, suéltate, no tengas miedo. Entonces suéltate. Él te acompaña. Él está contigo. Desde tiempos inmemorables. Ahora ve a donde Él te lleve, donde te acompañe. Suéltate. Y dime dónde estás ahora. Estoy en el espacio. Veo cómo las estrellas chocan. Las estrellas chocan. ¿Y tú dónde estás ahí? No me veo. No me veo. ¿Para qué te llevó tu maestro ahí? ¿Qué quiere enseñarte? Veo muy lejos la tierra. Veo muy lejos la tierra. Estoy sobre la luna. Estoy sobre la luna. ¿Y eso es agradable? ¿Te gusta? ¿Y qué haces ahí? Dime. ¿Viajas a través del tiempo o eres de ahí? Siento que soy de ahí. Pero no me veo. Pero no me veo. ¿Sientes que esa es tu casa? ¿Y qué tenías que aprender en la tierra que fuiste? ¿Ya recordaste? Dime si ahí dónde estás. ¿Tienen algún guía, algún dirigente, o si te sigue acompañando tu maestro, tu ser de luz?
No lo veo, pero siento. Escucha con atención qué te va a decir. Es tu oportunidad. Escucha con tu corazón. Son tus ancestros. Son tus guías. Escucha y repite en voz alta lo que te digan. ¿Me repites en voz alta eso que es muy bonito? No tengas miedo, eres luz. No tengas miedo, eres luz. ¿Quién te habla? ¿Quién es? Veo forma, mucha luz. No necesitas ver la forma, porque tú sientes y tu espíritu también. Conéctate con su espíritu, con tu energía, con su energía. Y dime, ¿quién te habla? ¿Es tu maestro? Dice que siempre ha estado conmigo. Dice que siempre ha estado conmigo. Pregúntele a tu maestro, Isa. Si ya estás lista para comprometerte en una relación. Dice que sí, que desde siempre. ¿Le quieres decir que se lleve de ti, que retire ese miedo al compromiso? Entonces hazlo. Llévate de mí este miedo. Que tengo y me paraliza. Para ser libre.
Se lo está llevando esa. Se está desvaneciendo como humo. Se desvanece como humo. Pregúntale, Isa, que si eso que está haciendo, que si con eso vas a poder engendrar a tus bebés, si con eso ya estás lista para ser mamá. ¿Qué sucede? Dice que sí, que siempre ha estado. Que sí, que siempre ha estado. Que está esperando. Que está esperando. Estaba esperando que te comprometieras. Sí. No tener miedo. A no tener miedo. ¿Significa que desde hoy sana ese miedo, desaparece? Sí. Maravilloso, excelente. Buen trabajo. Ahora permite que tu maestro alinee tus chakras, equilibre tus energías y ajuste lo que deba ajustar para que se dé el milagro de la maternidad en ti, porque ya estás lista. ¿Y qué está haciendo esa? Cuéntame. Para mi aprendizaje me gustaría saber. Como lluvia de luz. Como lluvia de luz. Que cae. Qué maravilloso. ¿Te sienta bien? Me veo flotando sobre la tierra y cae hacia la tierra. Me veo flotando hacia la tierra y cae. ¿Y qué significa esa luz, Isa? Se ve brillante la tierra, es bienestar. Significa que estás lista para regresar y comprometerte a hacer un buen trabajo. Excelente. Ahora que estás en presencia del universo,
en esa luz tan brillante. ¿Quieres perdonar a papá sus errores, sus desaciertos? Bien, perdónalo desde tu corazón. También quieres perdonar a ese tío que hizo esos actos de desamor con tu cuerpo. Sí. Entonces hazlo. Para que termines de ser libre y no estés paralizada. Suelta todo eso. Entrégalo al universo. Que el universo se encargue. Suelta esa emoción. Sácala de ti y que la transforme el universo. ¿Se siente bien? Excelente, muy bien hecho. Y ahora que está creciendo más y más el amor en tu corazón, ¿quieres entregarle también al universo tus culpas? Ya no las necesitas, ya no sirven. Ahora pregúntale a tu maestro si estás lista para regresar a iniciar una nueva etapa. Dice que sí. Excelente. Isa, ¿le quieres pedir un mensaje y repetirlo en voz alta para que te quede de recuerdo? ¿Te dice algo?
Así es. Solo lo siento. ¿Y qué sientes? Platícame qué sientes estar con tu maestro. Mucha paz, armonía. Mucha paz, armonía. Corazón no me cabe en el pecho. El corazón no me cabe en el pecho. Mira qué maravilloso. Ahora que sientes toda esa paz y toda esa armonía, ¿hay algo más que quisieras hacer que se nos estuviera pasando? Perdonar a alguien, tal vez. O pedirle perdón a alguien. Bien, pídele perdón. Y ahora libéralo y libérate de él. Es momento de continuar el camino. ¿Estás lista? Entonces hazlo. Ya está. Y ahora pregúntele a tu maestro esa frase especial, esa frase mágica que te ha de transformar en la mujer que quieres y deseas ser a partir de hoy. Fija en tu mente y en tu corazón esa palabra, la que te va a dar paz, seguridad, ganas de compromiso. Ubícala. Y dime, ¿ya la tienes? Ya está. Luz luna. ¿Me repites? Luz luna. Luz luna. Qué lindas palabras. Grábalas en tu corazón y en tu mente, porque esa es tu esencia.
Es lo que hacía falta, el ingrediente, para iniciar esta segunda etapa. Segura. Porque el comprometerse no es privarse de la libertad. Simplemente es compartir esa aventura ahí en esa tierra. ¿La ves desde ahí? Se ve brillante. Sí. ¿Estás lista para regresar? Te voy a esperar un largo minuto para que disfrutes ese espacio, para que le agradezcas a tu maestro todo lo que hoy hizo por ti. Bueno, Isa, ahora sí prepárate porque vamos a regresar. Dale las gracias a tu maestro. Ahora contaré del 1 al 5 y con cada respiración, con cada número, irás regresando poco a poco a tu cuerpo. Al aquí, a la ahora, a este espacio donde estamos. Completamente feliz, tranquila, pero sobre todo renovada. Sabiendo que hoy se cumplió el objetivo. Y cuando llegues a tu casa, a tu lugar de descanso, y pongas la cabeza en la almohada, dormirás profunda, profundamente. Y conforme vayan pasando los días, te sentirás cada vez mejor, más renovada, más llena de vida, de alegría, de luz, recordando tus palabras, esa palabra mágica que te recordará tu esencia, tu libertad. Uno, estamos regresando. Dos, muy ligerita, ligerita, muy tranquila. Tres, seguimos regresando, seguimos regresando. Cualquier molestia se va, desaparece. Muy tranquila, seguimos regresando, cada vez mejor. Cuatro, seguimos regresando. Cinco. Cuando estés lista, puedes abrir tus ojos y tomarte el tiempo que sea necesario.
Después de todo el tiempo que llevas ahí, ya se te enfriaron un poquito. ¿Cómo te sientes? Demasiada información. Este que me existe el tuyo. Ay, es malo. ¿Cómo cuánto tiempo piensas que llevas ahí? No sé. Más o menos. No sentí. ¿No? Para la luz que ya se acabó la luz del sol, ¿cómo cuánto tiempo crees que llevamos ahí? ¿Una hora? Vamos a ver qué tan bueno ustedes los cuentan. 1 hora y 4. ¿Y qué recuerdas, Isa? Sentí aquí, como aquí, algo muy fuerte, pesado, y luego como que se iba. No me podía mover, no me podía mover. Pero no sé, como que sentía que flotaba. ¿Y de qué te acuerdas? De unas. Como que unas chispas se fundían y se esparcían, pero en el, pues no sé si era universo, porque veían nada más puras que se movían como si fueran estrellas. Que parecía que chocaban. Sí, así. ¿Encontraste lo que buscabas, esa? Sí, me siento como ligera, muy ligera. ¿Te acuerdas de tu palabra mágica? Luz Luna. Qué bonita, ¿no? Sí. Entonces ya estás lista. Ya se fue el miedo. Tengo muchas ganas de llorar. Pues llora porque te esperas. ¿Quién te lo impide? También se llora de alegría, ¿no? Sí, lo siento aquí. ¿Es llanto de tristeza o de felicidad? De felicidad, claro que sí. Entonces, esas lágrimas sí se vale la pena llorarlas mucho, todo lo que quieras. Estar en contacto con tu esencia fue maravilloso, ¿no? ¿Recuerdas las palabras de tu maestro? Pero suena mucho libre, miedo. Sé libre. Y adiós al miedo, ¿no? Maravilloso. ¿Quisieras compartir esta experiencia? Bien. ¿Con cuadros o sin cuadros? Sí, cuadros. Eso, me gusta la gente así, Sí, aventada. cuadros. Y el que quiera creer, que crea. ¿Qué creer? ¿Verdad? Esto se siente. Así es. Y hablando de sentir, ¿qué estás sintiendo en este momento? Ganas de correr, ganas de brincar. Excelente. Tenemos toda la noche para hacer Sí, eso. ¿verdad? La noche es joven. Dime qué fecha es hoy. Aquí, 13 de septiembre, un día muy especial. ¿Verdad que sí? ¿De qué ciudad vienes? De Matamoros, Tamaulipas.
¿Cómo cuántas horas en el camino? A la velocidad que corremos, Ah, Dios mío. 7 horas, pero en lo regular solo 8. Ah, bien, muy bien. Un bello camino. ¿Lo disfrutaste? Sí. Excelente. ¿Y qué te ha parecido San Luis? Hermoso. De Sí. aquí es mi mamá, precisamente hoy cumpleaños. Ah, qué lindo. Y sé Le que tienes que es. llevar unas enchiladas Sí, potosinas, ¿no? mínimo. Sí, tenemos que ir por ellas a Río Verde. o a Soledad, que nos queda más cerca, Sí. Ah, ¿no? bueno, aquí era Soledad. Ajá. No te muevas de ahí, dame un segundo.